Bueno, hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar, no tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces, ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? Ya la autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad.